Listo, parece que Fátima está en el. Esperemos que pueda ingresar. Y parece que ya va a dar la evaluación. Espero lo más que sea. Creo que no se incorpora. Ya se incorpora. Listo. Te escucho, Fátima. Dime, ¿vas a exponer? Listo. Entonces, como está firmando, igual ya va para la clase. Vamos ahí. Mi teléfono. Espero nomás, tranquila. Otra vez se salió. Listo, las empanadas de viento que realizamos el día de hoy. Se preparan con los siguientes ingredientes para la masa: 500 gramos de harina, una unidad de huevo, una cucharita de sal, agua de Wittig se va agregando poco a poco para la mezcla e ir hidratando. El CO2 es lo que nos ayuda a que se vayan inflando y hagan las burbujitas. Mantequilla 70 gramos, queso rallado 250 gramos para el relleno. Aceite hirviendo, como vieron, para que se haga una buena mezcla. En la mesa de trabajo se coloca la harina, la sal, se conforma un cráter. En el centro se va colocando el huevo, la mantequilla y poco a poco vas a ir incorporando la Wittig para que la masa sea compacta. Homogénea en un recipiente a hacer hervir. Y cuando el fuego esté alto, bueno, sería. Se va agregando la Wittig, es lo importante, que se haga bien, que se hidrate bien la masa. Ya está Ya morí. lista. Y bueno, entonces como ya está lista, Fátima, Ya. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Yo voy a hacer una receta de cupcakes. Entonces, dame un ratito, Ismael. Entonces, bueno, primero les voy a dar una introducción de qué es los cupcakes. Los cupcakes significan pastel. Hay dos versiones. La primera es que este nombre se dio en el siglo XIX porque se horneaban en tazas de barro individuales. Y la segunda versión de la procedencia del nombre es que se debe a la manera de calcular los ingredientes
empleados a su elaboración, que se miden por tazas. Los cupcakes se pusieron de moda en Estados Unidos, donde se abrieron pastelerías que tenían como único protagonista este divertido pastelillo. Hay cupcakes de chocolate. Es que tú le subes. ¿Se te fue la señal o nos tapaste? Prende la cámara otra vez. Disculpa, es que ya se me apagó otra vez. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Ya. Vuelve nomás otra vez. Ya. No sé, Jonathan, tú tienes la diapositiva que tienes. ¿Me puedes estar compartiendo por ti? Mande. ¿Será que me puedes estar compartiendo la diapositiva que quería? Ya de una, ya te ayudo. Profe, porfa, ayúdame para poder compartir. Y hasta con múltiples participantes. Ya, solo déjeme acceder un minutillo. Acépteme, porfa, otra vez. ¿Qué pasó? Estoy diciendo acceder. No me apareces en el este. Si deseas, no, Fátima, me pasas a mí también. No hay problema. Véale ahí. Ahí véale, profe, entonces. Ah, ya sí está, ya. Ahí está Johnny, John Maldini. Ya. Hasta que acepto. Continúa. Chao, audio. ¿Y dónde están los dispositivos de la Fátima? No, ¿dónde está? Ahí sí pueden ver. Sí, se ve. Ya tengo más grande. A ver. Habilitar edición. Ya ahí sí. Ya. ¿Otra vez o ya? Ya se cerró otra vez. Tienes todo el tiempo. Esto que ahí literalmente es un pastel. O sea, se puso de moda en Estados Unidos y es un protagonista de un pastelillo prácticamente. En la otra imagen podemos observar. Más al frente le digo. No, en otra imagen ahí podemos observar sabores de cupcake que existen. O sea, bueno, hay de chocolate, hay de nueces, hay de vainilla, hay de avena. Y también de llenar. Jonathan. Ya. No, ahí está la receta del cupcake. Bueno, los ingredientes que vamos a ocupar va a ser 200 gramos de harina para todo uso.
150 gramos de azúcar, una media cucharadita de polvo de hornear, una pizca de sal, 40 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, 200 mililitros de leche líquida, dos huevos y media cucharadita de extracto de vainilla. Entonces, tiene un ratito. Ya ahí está la receta. Ya. Ojo, está sin voz, ¿no? Ah, ya. Dice, ¿me puede aceptar el otro teléfono que le voy a hacer la por ciento de la señal de la batería? Por favor. O sea, no estás en... No. Conéctalo primero mejor. Listo, ya está ahí aceptado. Ahora sí. Ahora sí. Ay. Aquí podemos encontrar la harina. Bueno, aquí están todos los ingredientes que vamos a ocupar, ¿no? Para hacer los cupcakes. Vamos a usar 240 gramos de harina, 150 gramos de azúcar, 6 gramos de polvo de hornear, media cucharadita de 6 gramos de polvo de hornear, una pizca de sal, 40 gramos de mantequilla sin sal, 120 mililitros de leche líquida, dos huevos y media cucharada de azúcar de sal de vainilla. Lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a 180 grados centígrados. En una tazona vamos a colocar el azúcar, o sea, los 150 gramos de azúcar con la mantequilla. Y vamos a batir con la batidora. Préndele la voz.
Después que ya, o sea, batimos el azúcar con el, con la mantequilla, colocamos un huevo. Y batimos otra vez. Y colocamos, o sea, en realidad se coloca dos huevos, ¿no? Pero primero le batí al uno y después le voy a poner al otro. Después que ya tenemos puesto los dos huevos en la mezcla del azúcar con la margarina, colocamos la mitad de la leche y batimos, ¿no?
Colocamos una pizca de sal y la, y la media cucharadita de extracto de vainilla. Media cucharadita de las pequeñas, Miguel. De esas veces. Ya. Por el otro lado tenemos la harina con el con el polvo de hornear y eso le mezclamos, ¿no? Para poder colocar en la mezcla de nuestros huevos con la mantequilla, el azúcar y el y el aceite de vainilla. Bueno, yo ya tenía realmente todo pesado porque me tocó ir a pesar en la tienda, ¿no? Lo tenía aquí donde pesaba. Entonces, le mezclamos e incorporamos en la mezcla. Y batimos. Vamos incorporando el restante de la leche que teníamos a la mezcla. O sea que nuestra masa no quede ni tan, o sea, ni tan espesa ni tan aguada. Si quieren a nuestra masa podemos agregarle avena o digamos en este caso ¿cómo se llama? Plátano. Bueno, yo le voy a hacer de plátano, entonces le aplasté un guineo. Entonces eso vamos a agregar a la mezcla.
Aquí. Bueno, así quedó nuestra masa, ¿no? Ay, pues sí se ve. Bueno, no debe quedar ni tan aguada ni tan espesa, ¿no? Entonces aquí colocamos en los moldes. Tenemos que llenarlos más o menos hasta la mitad, no tan bien, porque obviamente se van a esponjar y si no se nos va a desparramar todo. Más o menos con la cantidad que hicimos nos van a salir 12 cupcakes. Entonces, vamos a ir poniendo aquí. Ay, que no sé cómo. Pásame una cucharita. Mejor déjale de compartir para que se te note un poco más. O Jonathan, que estás compartiendo, déjale. Es poner en grande. Para el compartimiento. Ya, hasta ahí les llené. Creo que está bien. Bueno, realmente nunca he hecho. Pero creo que se no, le sí llena hasta bien. La mitad. Ay, qué bonito. Obviamente va, o sea, va, como tiene el polvo de hornear, obviamente van a crecer. Entonces, eso. Después ya que tengamos ya puesto la mezcla en los moldes, les ponemos en el horno a 180 grados y por 20 a 25 minutos. Y ya, eso es la preparación de los cupcakes. En la presentación, sí creo que le envié, dice Fernando, ahí está igual el diagrama de flujo que realicé para poder realizar los cupcakes. Entonces, ya lo reviso. Uh-huh, ya cuando estén listos, ya les enseño. Sí, me mandas una fotito del final. Ya, eso, muchas okay. Gracias. Listo. Ya no sé si me salieron bien, pero bueno. Si no hay nada, no es que me califique. Ay, no sé, sí creo que está bien. Igual se puede comer usted. Ay, está bien. Apágale el micrófono que se te oye todo lo que conversas.
Esto les iba a mostrar que para un mejor desempeño de los cupcakes, ahora hay estas máquinas que miren, les hacen 3, 4, 8, 12 cupcakes. En realidad, más o menos entre 15 a 20 minutos. Son muy buenas. Yo ya las he probado, he estado trabajando con ellas un buen tiempo. Hay algunas de 8, otras de 12. Una de 6. No son ni caras, tampoco son. Cuestan como 30 y $40 más o menos, dependiendo de la cantidad de cupcakes. Y no hay necesidad incluso muchas de regularle la temperatura. Simplemente se les pone los cupcakes con un poquito de aceite. En el lavado, si le hacen solamente con agüita, no le friega mucho porque como es teflón, se puede dañar. Se les deja entre 15 y 20 minutos. Creo que 20 minutos es el más exacto porque ahí me saben salir bastante bien. Sí, entre 20 me dijeron. Sí, 20 me tocó minutos. Ir a una señora pastelera que me dé la receta porque si no iba a ser desastre. Ay, ya, ya. Ajá. Eso. Si no se comen mis hermanos, ellos tomarán primero. Tengo que ponerle algún pincho para saber si están, o sea, o algo. Tienes que poner así como los pasteles, se mete Ajá. un poquito un pincho, pero delgadito, que no salga nada. Pero 20 minutos es el tiempo, es súper exacto, porque incluso en esta máquina no se despegan bien si no se les hornea el tiempo exacto. Si se les va, si se hace el tiempo un poco menos de eso, no se, simplemente se quedan un poco pegados, no se despegan bien, o algo pasa. Es mejor dejarles justamente el tiempo exacto. Listo, si no se va a agregar nadie más, eso podría ser todo. Me envías la fotografía de cómo te quedan los cupcakes al final. Y por favor, las próximas exposiciones, pónganse mandil, pónganse la copia. Así va a ingresar la Paulina, ¿no? Entonces esperemos la Paulina. Listo. Gracias, Fátima. Gracias. Listen, por cierto, ya le envié todos los archivos hasta el de ayer, el de la otra práctica, al correo. Para que, sí, por ya favor, revisé me y vi los informes, ya estás de igual. Ya. Sería la de pasteles, tendría que ser hoy día. Ya, o sea, solo esa de ahí me faltaría. Así es. Jonathan, por favor, para tu compartición, porque sigues compartiendo. Y es como que... Exacto, listo. Esperemos que ingrese Pauli para que... Disculpe, profe. Se incorpore a la exposición y su evaluación.
Listo, ya se está conectando Pauli. Dice, si el pelillo ya me sale limpio es porque ya tengo, ¿cierto? Sí, te sale ya del papel o del molde, como quien dice. No, o sea, ahorita le pinché y ya no. Ah, ya si está. Sale limpio y ya está ya. Y ya sí, más ya. O menos, casi que son 20 minutos sí. De lo tuyo. Ya, gracias. Se está, esperemos que se conecte la compañera y ya está por hacerlo. Creo que están afuera, veo la cama. Listo, ya está la compañera. Te doy paso entonces, Pauli, sigue nomás. Yo, mami. 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 Está ocupado. Listo. Bueno, buenas tardes con todos. Yo voy a hacer una práctica de donas. En este caso, tengo ya listos los ingredientes pesados. Y pues voy a grabar solamente la... ¿Cómo es esto? La ejecución. Listo. Entre los ingredientes que tenemos son leche tibia, azúcar, mantequilla derretida, un huevo, 300 gramos de harina, levadura seca. Ya. Ya tengo la leche tibia. Utilizo leche tibia con la margarina derretida y luego voy a proceder a la ejecución. Mami. Mami. Está sin audio, verás. Sí, por favor, y si no. Coloco los ingredientes secos la harina, la levadura mami espera posterior coloco el huevito.
Coloca el huevito. Bueno, en este punto era la mitad de la harina. Perdón, le voy a sacar un poco de harina. Porque solo era la mitad. Quitando de un lado donde no está la levadura. La mitad de la harina coloco. Para poner la leche, el huevito, la mantequilla, para que pueda activarse la levadura. La proteína y la leche, la proteína que aporta el huevo y la leche hacen también que la levadura se active junto con el azúcar. Listo, ya saqué la mitad de la harina. Ahorita voy a colocar el resto de ingredientes para poder que se active la levadura. Entonces coloco la leche, el azúcar, la mantequilla derretida, coloco una media cucharadita de vainilla, esencia de vainilla. Y removemos con la leche tibia para que se active la levadura. ¿Mami, lo puedo hacer? Adicionamos el huevito. Una vez que está todo disuelto, se debe esperar 10 minutitos para que la levadura se active y poder agregar el resto de la harina. Eso por el momento. Ya lo voy a tapar. Listo. Ya.
Ya, Inge. Tengo que esperar 15 minutitos para que se active la levadura y luego incorporar el resto de la harina. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Bueno, ¿vas a hacer fritos o horneados? Horneados. Ya. Entonces, ¿qué tiempo tenemos que esperar para que queden los...? 15 minutitos se activa la levadura y se incorpora el resto de la harina. Ya, listo. En 15 minutos mandas la foto nomás porque ya de aquí a... Sí. Ya están las 5 de la tarde incluso, entonces hemos cumplido con el horario y también hemos hecho, aunque sea un reajuste por el tema de lo que se me fue la luz, pero ahí ya hemos logrado, aunque sea 2 evaluaciones. Listo, Pauli. Ya, listo, Inge, muchas gracias. Por favor, la próxima exposición no se olvide la cofia también. Solo el mandil. Muchas gracias, que tengan una buena tarde, chicos. Gracias.